Como diría mi buen amigo, hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, un gusto y un placer saludarles ya en esta mañana. La verdad estamos felices, contentos porque estamos iniciando el 2017, lo estamos iniciando de muy buena manera. Ojo, para usted que ya está viendo Abrazando la Vida, quédese muy pendiente porque hoy hablaremos de los cambios, de lo que llega a nuestra vida, de lo que podemos hacer para que este año sea un año excelente para usted y para nosotros. No le cambien, quédense con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Muy bien. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto y un placer saludarlos en esta mañana, Lely de la Garza, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. Ay, no, ya. ¿Cómo la que Pedro? No, no, no es cierto, la costumbre con Pedro siempre. No, no, con mi pato querido. Muy buenos días a todos y como decía, sí, las oportunidades de este 2017, de estos sueños que estamos anhelando, que a lo mejor a finales de este año empezamos a proyectar qué era lo que queríamos en este 2017 y pues ya enero, ya llegó el gran día de iniciar estas metas y hoy vamos a hablar de ese tema. Fíjate que hoy es lunes. Primero agradecer la oportunidad que nos dan de estar en este programa Abrazando la Vida. La verdad estamos muy felices. Hemos aprendido mucho de nuestro hermano, nuestro maestro Pedro Vargas. Muchas gracias. Sabemos que nos está viendo ahorita. Está a punto de agarrar sus maletas e irse a España. La verdad, gracias por esta oportunidad. Y a todo el equipo de Super Channel 12 también. Toda la gente que está detrás de este programa. Que hagan posible que el programa siga, ¿no? Que los mensajes sigan llegando. Es muy necesario un programa como estos. Sabemos que el trabajo de Pedro Vargas ha sido grande, ha sido extenso. Esta es una rama más del trabajo que hace, pero bueno, hoy nos toca a nosotros llevar también temas y de lo poquito, lo mucho que hemos aprendido y de los invitados que tenemos, la calidad de invitados que tenemos, yo creo que todos vamos a aprender como debe ser. Por lo pronto, Lely, se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Sí, claro que sí. Para que usted nos mande sus mensajes, puede marcar al 878-1-2222. Tanto marcar como mandar sus mensajes, lo estamos esperando. Ahorita va a aparecer en pantalla, 878, repito, 1-2222. También tenemos los mensajes también por Facebook, que muchas personas nos sintonizan en estos momentos. Estamos, y bueno, pues es Super Channel 12. Ahí nos puede sintonizar discretamente en el celular, donde usted quiere, donde usted ande, en todo momento. También para los amantes del Twitter, bueno, pues nos pueden encontrar por Super Channel -12. En esta mañana les pedimos que sigan con nosotros. Muchas veces, muchas de las veces Pedro ha dicho eso, ¿no? Que él trata de darnos una enseñanza en Abrazando la Vida, pero quiere que nosotros volemos, quiere que nosotros crezcamos y que sobre todo sigamos teniendo esa visión de ayudar a más personas. Entonces, les invitamos a que se queden con nosotros. Sabemos que extrañamos a Pedro y que es inigualable, es único, es una persona con un ángel inmenso, pero seguimos con este programa que la finalidad es ayudar, es crecer y al final del día pues lo que queremos es transmitir un mensaje y en esta mañana nos queremos enfocar en las nuevas metas, los nuevos propósitos que tenemos para este 2017. Pues yo creo que está muy bonito el tema el día de hoy. Primero preguntarte y preguntarles a ustedes, amigos televidentes, ¿cómo te fue en el año viejo y ahora en el año nuevo? En el año viejo me fue muy bonito, fíjate, me tocó hacer la oración de fin de año. Estuve con la familia de mi novio, okay. Y entonces estuvimos... ¡Ándale! ¡Picarona! Y muchas cosas. No, sí, la verdad, me tocó hacer esta oración muy bonita. Estaba yo muy contenta. Lo disfrutamos bastante. Estuvimos comiendo las uvas, los deseos para este año. Y pues primero Dios que se puedan cumplir, ¿no? Pero sobre todo tener perseverancia, recordar eso. Pues eso que acabas de decir es la clave. Yo creo que todo el mundo nos ponemos metas. Todos queremos hacer muchas cosas. Pero si no tomamos la decisión de hacerlas, si no tenemos todas las ganas, ¿no? Si no tenemos todo ese ímpetu, ese impulso de hacerlo, yo creo que es que se van a quedar rezagadas como muchos de los que en el 2016 se quedaron. Así que ánimo, actitud. Hoy viene Dori Ramírez, ya saben, los invitados siguen y eso nos da mucho gusto. Hoy Dori Ramírez va a platicar de este tema, de qué planes, qué podemos hacer, cuáles son los propósitos, a quién tenemos que, no sé, quizás pedirle, ¿no? O cómo hacerle para que esto se lleve a cabo, quédese. Y usted que nos está viendo, ya los apuntó, fíjate, normalmente Pedro nos decía, apunten los propósitos en un papelito y póngalos ahí en el refrigerador y cada día vez que pase, véalos. Ah, yo dije que en enero iba a cumplir esto, pero que sean a corto plazo. Sí, a corto plazo. A corto plazo. Ah, ¿sabes qué? Para enero, la mitad de enero yo voy a hacer esto y lo vas cumpliendo y lo vas subrayando, ¿no? Que es lo más importante, pero yo creo que también, Lely, es muy importante ponernos en manos de Dios, ¿no? Porque a veces nos vamos en automático, a veces decimos, ah, sí, yo quiero un carro nuevo, ah, sí, yo quiero más trabajo, ah, sí, yo quiero divertirme, quiero viajar. Espérate, o sea,
¿Qué tal si mañana tu vida cambia? ¿Qué tal si mañana enfermas? ¿Qué tal si muere alguien cercano a ti y las cosas cambian? Entonces, yo creo que hay que encomendarnos primero a Dios, y ahorita vamos a platicar de esto, donde realmente hay que pedirle que nos dé la fuerza, que nos dé la calidad de vida para poder sacar adelante nuestros proyectos, ¿no? Y levantarnos, ¿no? Desde lo más profundo. A veces hay personas que a lo mejor iniciaron el año pues no tan bien, a lo mejor no. Exacto. Este año viejo, a lo mejor no tuvieron fiesta, no lo festejaron, no estuvieron con su familia, estuvieron a lo mejor en algún hospital, tristes, pero al final del día tenemos la oportunidad de respirar. Despertó usted, si no se ha dado cuenta, está sano, tiene salud en esta mañana y puede continuar su vida, pero tiene que tener bien en mente, bien claro, meterse esa idea, decir voy a salir adelante, pese a lo que pese, yo voy a tratar de tener la mejor actitud para disfrutar, para poder pensar con más claridad, porque a veces tantos problemas, Pato, no nos dejan pensar con claridad y nos oscurecen el panorama, pero si usted se propone cumplir sus metas a corto plazo, va a ser una visión más amplia y más clara, y va a ser más fácil poder llegar a esa meta y no nos vamos a frustrar, porque a veces cuando las personas les cuesta trabajo llegar a esa meta, o es como quería un carro y no se pudo, pues ya se fueron. Ando en la bicicleta todavía. Ajá. No, y más por la gasolina ahora. Pues ahora sí le hacemos caso a la canción de Shakira, la bicicleta, ¿no? Sí, todo mundo, la pero bicicletita. Bueno. La verdad yo también estaba pensando en venirme al trabajo a la bicicleta. Ya, pero tienes bueno, una cuadra, Lili, no manches. Pues por eso, más cerquita y no gasto gasolina. No, la verdad es que hay muchas metas que nos hemos propuesto. En una de ellas, que yo sé que muchas personas prometieron este 2017 ponerse a dieta, entrar en la línea, ¿verdad? Ese soy yo. Esa es una de ellas. Yo merengues. Es que, bueno, recordarles, metas a corto plazo, subrayarlas. Si para usted es más fácil generar un color, a lo mejor el mes de enero en amarillo, las metas en amarillo. ¿Por qué en amarillo? No, bueno, es en general, a lo mejor okay. un color vivaz. Recordemos que una cadena de comida rápida tiene colores vivos, ¿verdad? El claro, rojo claro, y el amarillo. Que ya genera... se me antojó, por cierto. Que sí. Ya sé de qué hablas. Oye, por cierto, ahorita que hablas de colores, yo pienso que sí hay significado de los colores, ¿eh? El amarillo es dinero. Oye, no, tú traes los significados a lo mejor de lo del año nuevo, que traer el calzoncito rojo y prendas amarillas y verdes y no sé qué. No te quiero decir que me puse año viejo, pero no, es en serio, yo creo que lo que tú dices es realidad, ¿no? A veces nosotros pensamos en positivo, ¿verdad? Porque así tenemos que hacerlo, pero a veces hay gente que yo creo que tiene una meta y no la cumple y ya se encuentra trabas y escalones y dice, no, hombre, ya no puedo, mejor así la dejo. Como la dieta, digo, yo soy una de las víctimas de la dieta, pero en este 2017 ustedes verán el cambio. Fíjate, ustedes verán el cambio, muy pendientes, y así como yo, usted también tiene que hacerlo. Esas metas quizás decimos, cuando llegue el 30 o el 31, voy a hablarle a esa persona con la que me enojé. Es más, voy a hablarle a mi hermano, que tengo 10 años que no le hablo. ¡Qué bonito! O voy a perdonar a mi madre porque me hizo muchas cosas, y porque es mi madre la voy a perdonar, pero no se tiene que esperar a que sea 30 o 31. Yo creo que cualquier día, ahorita estamos a 2 de enero del 2017, usted puede llamarle, puede decirle, si dañó a alguien puede pedirle perdón, te no quiero, pasa nada, ¿no? Digo, hay que iniciarlo así con esa fuerza, con eso, ese positivismo, ¿no? Sí, la verdad es que yo escuchaba una historia de una señora que comentaba, me peleé con mi mamá, no nos dejamos de hablar, mi mamá pues no, me abandonó, pasaron los años, yo crecí y ahora soy mamá. Pero ahora comprendo y la perdoné, decidí perdonar. Pero bueno, yo no me quiero adelantar porque hay mucho programa que toca los corazones, y me agrada que vuelvas a reiterar el hecho de estar bien con la familia, de decir te quiero, me importas mucho, perdón si te lastimé. Pero bueno, quédese con nosotros para que no se pierda a detalle toda la información que le vamos a estar dando con respecto a cómo empezar este año nuevo, cómo generar un buen propósito y cómo seguirlo a lo largo de este año. Así es, quédese con nosotros, por favor, no le cambie. Recuerde, esto es Abrazando la Vida, desde Piedras Negras para el Mundo. Regresamos, no le cambie, quédese. Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate la tole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si usa estufa Buenafre, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada. Adiós. Y tápense bien nariz y boca. Sí, ma. Con esos lentes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.
Únete con Cimas en el ahorro de agua. Por ello te invitamos a utilizar en tu inodoro nuestras pastillas para detección de fugas que podrás obtener en nuestras oficinas. Para utilizarlas, revisa que el flotador y la válvula de tu sanitario se encuentren en óptimas condiciones. Coloca la pastilla dentro de la cisterna y espera de 15 a 20 minutos. Si el agua de la taza cambia de color, es porque existe una fuga y es preciso repararla. Así, obtendrás ahorros en tu recibo y juntos cuidaremos el líquido que mantiene la vida. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. La grandeza de Coahuila no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo. Viajemos todos por México. México, vívelo para creerlo. Fuerte Asegurando Hogares. El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante enero con un 15% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de Presidencia Municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Ay, muy bien, ya regresamos, abrazando la vida. Y bueno, Leslie de la Garza, hoy tenemos como todos los lunes a nuestra invitada de lujo. Hola, buenos días. Buenos días, Leslie. Feliz año, muy feliz año para todos los televidentes, radioescuchas. Es el primer día hábil, ¿no? Ayer todavía andábamos enfiestados con el recalentado del año nuevo. Y bueno, pues hoy ya inician para muchos las actividades. Hay quien todavía ahorita que venía precisamente rumbo acá, al Super Channel 12, esta mi casa, veía las calles todavía muy solita. Sí, dije, ¿y eso que ya es tarde? Yo dije, también. Muy solito. Dije, el Piedra Negra es que duerme y descansa, sí, ¿no? Sí, qué rico. Sí, entonces dije, hay quien todavía este día sigue en casita, descansando. A lo mejor quien está ahorita tomándose un rico cafecito, sí, ¿no? Ahí claro, sentados, todavía en pijama. Todavía están mojando la conchita, sí, en el café. Bien sabroso. Nos quedamos con ganas de postre, yo creo, ya, ¿no? Ya sé. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de lo que es esta oportunidad, ¿no?, que tenemos de reiniciar como cada año, ¿no? Sabemos que cada día es una nueva oportunidad. Pero el iniciar un nuevo año es una oportunidad más significativa para todos, ¿no? Así es. Nuestra mente inconsciente funciona mucho con rituales. Y entonces cuando hacemos el ritual de cerrar un ciclo e iniciar un nuevo ciclo, pues lo tomamos como una nueva oportunidad. Incluso hay quien dice es como borrón y cuenta nueva. Así es. Es algo que utilizamos muy seguido, sí, ¿no? Y ahorita lo comentaba yo en la introducción que hicimos, Ori, gracias por el tema, y decíamos que yo creo que cualquier día es especial para poder pedir perdón, ¿no? Claro que pero sí. Yo creo que, como dices tú, yo creo que esta fecha, el terminar un año y decir, ok, no lo logré, pero el 2017, reset, voy a borrar todo lo que tenía. Voy a volver a nacer. Y vamos a volver a nacer, ¿no? Y es cierto, también es importante mencionar que del pasado no necesariamente todo es malo, o todo es negativo, sino tenemos que aprender a como a rescatar, ¿no? Como si fuera el río del pasado y poder pescar, tomar aquellas cosas que son valiosas. Por ejemplo, a veces nos establecemos propósitos. Hay quien puede tener propósitos. Tú hace rato hablabas, ¿no?, del bajar de peso. Pero también hay quien tiene propósitos como el dejar de fumar. Así es. El dejar de tomar, ¿no? Y entonces, durante el año, hay quien dice, pude mantenerme limpio o pude mantenerme sobrio, ¿no?, durante tal periodo de tiempo, pero luego tuve una recaída. Entonces, ese periodo de tiempo en el que yo puedo mantenerme con la dieta, en el que yo puedo mantenerme limpio del tabaco, de la bebida, eso quiere decir, es una señal de que tengo los recursos. De que sí puedo. De que sí puedo. Okay. ¿Sí? No es del todo negativo, sino es
Y de hecho en eso se basa lo que llamamos terapia de soluciones. Es, lo pudiste lograr por un día, por una semana, por un mes, entonces sí puedes. No es que no puedas, es simplemente hay circunstancias sí, que te hacen como tener esos atorones y luego caer en esos baches, ¿no? Sí. Pero finalmente los recursos, la capacidad la tienes, entonces tenemos que conservar y que fortalecer esos aprendizajes, ¿no? Si lo pudiste lograr por un tiempo, es que sí lo puedes lograr. Doris, entonces, escucho, nada más es como retomarlo. Totalmente escucho una psicóloga hablando, creyendo sí. en sus pacientes. Claro, y es que sí. Es verdad, es verdad, porque a veces sí. olvidamos, no, vamos, ¿no? Supongamos que yo soy la paciente, entonces digo, es que soy un desastre. ¿Ah, sí? Este año intenté, ajá, psicóloga, sí, lo sí. intenté 3 veces, sí, sí. pero tuve 4 o 5 recaídas. Sí, sí. No voy a poder este año, no. Entonces, y siempre soy así, siempre soy un desastre. Y están empezando a generalizar y a hacer todo un drama, pero eso es lo que hace todo un terapeuta, recordarte por si así se te olvidó por algún motivo, recordarte, a ver, espérame, pero pudiste por 3 meses, pudiste sí. hacerlo muy bien y tuviste ese valor. Y entonces, nada más es reforzar y es recordar, a lo mejor también tomar en cuenta qué fue lo que te ¿cómo le hiciste durante ese día, esa semana o ese mes? ¿Qué fue lo que hiciste que sí pudiste? Exacto. Porque los recursos... ¿Qué te dieron las ganas? ¿Qué te sí. dio la fuerza? Pero es cierto, colega, cuando las personas estamos en crisis, no vemos, no. Estamos así como los avestruces, ¿no? Con la cabeza, hasta el fondo. Así, metida, así tapados, la cabeza la sumida, uh-huh. sí, en la tierra. No vemos, pensamos que todo es malo, que todo es negativo, que no puedo. Hay quien incluso, precisamente por estos días que fue a mi consulta, me decía, es que no tengo nada, es que no voy a hacer nada, es que... Y yo, ¿cómo que no? O sea, tienes esto, o sea, tienes recursos, ¿no? No, y algo te hizo caer también, como lo decías claro. ahorita. Hubo alguna situación que, sí. que puso, te puso a lo mejor al límite y a lo mejor te hizo caer, pero hay que poner foco y atención a qué es lo que a lo mejor te está alterando y te hace volver a caer sí. en esas recaídas. Y tenemos que ir aprendiendo que finalmente de cualquier situación, por más fea, por más desagradable, por más difícil que podamos vivir, todos los seres humanos, todos, desde niños pequeñitos hasta personas, adultos mayores, tenemos la capacidad de salir adelante. Así es. Doris, ahorita escuchaba lo que decías. Yo creo que si una vez caes, otra vez caes, tuviste la oportunidad, o sea, lo lograste algunas veces, tienes la sí. fuerza, pero ¿qué pasa o qué sucede cuando esa persona que nos está viendo quizás ahorita dice, yo veo puras cosas negativas en el 2016, uh-huh. me pasaron puras cosas malas y yo creo que este 2017 va a estar peor? ¿Qué sí. podemos hacer con esta persona que nos está viendo? Y porque sí hay muchas, ¿eh? No, sí, o sea, ahorita sí. dice, estoy, hay que rescatar. Estoy de acuerdo. Hay que rescatar lo bueno de lo malo, pero hay sí. mucha gente que no lo ve. O sea, tiene, no sé, tiene esa eso. Esa venda. Esa venda en los ojos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjense que hay dentro de lo que es la terapia familiar, hay una técnica que se utiliza especialmente con las personas que a veces están en depresión. ¿Sí? Que es una tristeza profunda, ¿no? Y entonces, ¿cuál es una de las tareas que se les deja a estas personas? Es, vas a funcionar como si. ¿Cómo es el como si? Es como si estuvieras contento. Yo sé que te sientes muy triste, pero vas a sonreír ándale. Como si estuvieras feliz, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas. Incluso yo no sé si recuerdan en una película. Suéltela, vamos a ver cuál es. Ajá. La de creo que se llama, no recuerdo muy bien el orden, no, pero creo que se llama comer, rezar y amar. Ah, es mexicana, ¿no? No, es con esta Julia Roberts. Ah, sí, Julia sí. Roberts, sí, ya me acordé, sí está muy buena esa donde película. Donde hay una escena donde la recomendación que se le da, ¿no? Porque ella va allá a la India precisamente ajá. porque anda con una profunda tristeza por un fracaso, ¿no? Que ella vive en su relación de matrimonio. Que dice, me voy allá porque me voy a olvidar de todo acá, sí, ¿no? Sí, uh-huh. es una manera de olvidarse, ¿no? Y entonces una de las recomendaciones que le da, él le dice, todas las mañanas te vas a sentar, vas a meditar y vas a sonreír, le dice. Y entonces ella sonríe con su boca. Y entonces el gurú le dice, vas a sonreír con todo tu cuerpo, vas a sonreír con tus ojos, con tu nariz, mm-hmm.
con tu hígado, le dice. ¿Qué quiere decir esto? Es aprende a sonreír con todo tu cuerpo, con todas tus células, ¿no? Y entonces una de las recomendaciones es vive o inicia tu día como si. ¿Cómo en lugar de levantarte y decir, hijo de la fregada, ¿no? ¿Cómo decir? Ay, tengo nublado, que levantarme, ¿no? Tengo que ir a trabajar, es hazle como si estuvieras feliz de despertarte en las mañanas, de ir a trabajar y sonríele a la vida con todo tu cuerpo, no nada más con tu boca, con el hígado. Siente la alegría, sí. Okay. Bueno, pues ahí está Dori Ramírez, qué bonitas palabras. Vamos a ir a un corte comercial y como si fuéramos a regresar. No, no es cierto. Sí, vamos a regresar, quédense con nosotros, no le cambien porque tenemos todavía más de este tema. Se pueden comunicar con nosotros, compañeros, a ver si me pasan el teléfono y la tablet, por favor, porque ahora no me las aventaron acá, qué malos, ¿eh? Acá está, acá está. ¿Dónde están? No los veo. Ah, bueno, vamos a ir al corte comercial, regresamos, no le cambien. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Las personas desaparecidas tienen una familia que las espera. Todos podemos ayudar a encontrarlas. Si tienes información que pueda ayudar a localizar a alguien que se encuentre desaparecido, no lo dudes. Marca el 089. La llamada es anónima. Nos haces falta. En Mediatronics hacemos que tu publicidad apantalle en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-718-214-21. Mediatronics, publicidad que apantalle en segundos. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. No te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. De la mañana, seguimos con más en Abrazando la Vida de Super Channel 12. Por cierto, le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Recuerdo 96.7. Muchas gracias a la gente que no nos puede ver, pero nos escucha. Así y es, bueno, hay mensajitos, están llegando. Adelante, sí, Leslie, la gente, por favor. Mira, ahorita tenemos a un muchachón muy especial que nos manda un mensaje y dice: felicitaciones, chicos, a seguir con la misión, servir a la vida. Lo están haciendo excelente. Saludos a los adultos mayores, enfermos, solitos. La familia de los de interior de la República que tienen lejos a su familia, saludos. También, pues dice Pedro, se ven y se oyen en armonía. Gracias. Entonces, gracias, Pedro, por estar pendiente del programa. Te queremos. También tenemos, ahorita que comentabas la película, Doris, pues están muy al pendiente los televidentes y los radioescucha. Y aquí dice un mensaje, súper buena película, come, reza, ama. Saludos. Muy bien. Bendiciones para este año que inicia. Muchas gracias, bendiciones también. Y bueno, tenemos otro mensajito especial que dice: buen día, mi pato, feliz año 2017, muchas que tengas gracias, mucha igual. Salud, felicidad, mucho trabajo. En este año, mis mejores deseos para ti y toda tu familia. Y muchos saludos a la belleza hecha mujer, a la señorita. Yo Merengues. Que le vaya mejor este año. Soy tu compa Pancho Ramírez. Ah, saludos a mi buen amigo. Muchas gracias. Pancho Ramírez, que bueno, lo conozco hace muchos años y siempre manda mensajes. De hecho, fue él el que dijo: que se vaya Pato, que se quede Leslie. Que muchas pero gracias. Bueno, saludos, Pancho. Acá en la transmisión en vivo en Facebook dice: bueno, Pedro, saludos, felicidades. Y seguir sirviendo la vida. Son un gran orgullo de amigos. Pedro Vargas Ríos, Mekele Chiga Díaz, bendiciones y mis mejores deseos para este año. Y gracias por todo lo bueno que hacen, por mi Piedras Negras y por el mundo, con buenos
temas. Son orgullo para mí y para todos los demás de Abrazando la Vida. Pues muchas gracias. Hacemos lo que podemos. Y Doris, pues seguimos con el tema, ¿no? El sí. tema de los propósitos, de lo que tenemos que hacer. Y hay que vivir como sí. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Esa es una recomendación, ¿no? A ir aprendiendo a vivir como sí. Cuando yo me siento triste, decaído, enojado, puedo hacer como si me sintiera contento, feliz, agradecido. Y además de hacerle el como si me siento agradecido, podemos ir aprendiendo también a hacer nuestra lista, recordemos, de agradecimientos, especialmente por las mañanas. E incluso la recomendación es iniciar a agradecer desde antes de levantarme, desde antes de salirme de la cama, aprender a agradecer. Gracias porque tuve esta oportunidad para dormir y para despertar. Gracias porque puedo respirar y hacer una inhalación profunda. Gracias porque tengo la oportunidad de levantarme a trabajar. Gracias porque puedo desayunar algo. Gracias porque salió el sol, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana yo decía, ¡ay, qué padre! Va a volver a salir el sol, ¿no? Sí. Gracias, ¿no? Porque tengo mis piernas para caminar, mis manos para tocar, para abrazar, para tengo agua para bañarme, todo lo que usted pueda agradecer. Nuestras células sienten cuando decimos la palabra gracias, ¿no? Sí. Cuando yo digo la palabra gracias, aunque se la diga a otra persona, mis células lo escuchan. Y entonces eso es una manera de programar mi día y de ir aprendiendo a programar mi vida. Y se nota que no nada más es de boca. Que es de cuerpo completo, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo. A veces, cuando estamos viviendo situaciones muy difíciles, podemos iniciar a decirlo nada más de boca. Podemos decir, ni siquiera siento así, no el agradecimiento. Sí. Como por ejercicio. Sí, ¿verdad? Puede comenzar a hacerlo. O sea, si usted dice, no, pues es que no me sale ahorita como desde dentro, ¿no? Comience a hacerlo simplemente, ¿no? Escríbalo, dígalo, dígaselo a otra persona. Me encanta que digas escríbelo, porque muchas de las veces pues podemos decir en automático, levantarnos, gracias, gracias, gracias. Y ni siquiera a lo mejor, como dices, tú estás sintiendo el gracias. Sí. Todavía sigues con la cobija bien pegada y todo desanimado. Entonces, escribirlo y empezar a verlo. Póngale fecha. El día de hoy, gracias por ta, 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 ta. Entonces, cuando usted vea la recopilación, a lo mejor tal vez de estos papelitos de este año, y vea, ok, agradecí, pero en estos momentos, ¿cómo me sentía cuando lo estaba escribiendo? Y que se nota, ¿no, Doris? Porque, por ejemplo, cuando vas a alguna parte, a algún centro comercial, o te encuentras alguien en la calle, y te dicen, gracias. Y tú, pues mejor ni me hubieras dicho. Ya ¿no? sé. O sea, se nota cuando realmente no lo dices desde adentro, desde el corazón. Como dices, tus células no lo sienten. Estás incómodo, no estás a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que empezar a hacerlo de ejercicio, ¿verdad? Sí. Gracias. Una recomendación es incorpórelo, intégrelo a su vida como un estilo de vida, ¿no? Uh-huh. De vivir cada día agradeciendo. Y usted va a ver los resultados. Esa es una buena manera de ir iniciando este año nuevo y de ir aprendiendo a disfrutar de la vida, ¿no? Porque a veces lo podemos iniciar simplemente con quejas, ¿no? Por ejemplo, ay, otra vez tener que pagar lo del predial o de las placas, tener que regresar al trabajo. Me encontré un mensaje que decía, no, subieron la gasolina y no va a pagar el predial, no va a pagar nada, ni la luz, ni nada. No, tranquilos, digo, hay que vivir, tenemos que seguir adelante, ¿no? Sí, Doris, claro. Una pregunta muy importante a la gente que nos está viendo, nos mandaba mensajitos y nos manda algunos comentarios en Facebook. Ajá. Y nos preguntan, ¿es importante o fundamental el perdón? Ay, claro que sí. Sí, es una buena pregunta, ¿no? De hecho, es otra de las... Me leyeron el pensamiento, ahora sí, ¿no? Era precisamente lo que iba a mencionar. Tenemos que ir aprendiendo esta nueva oportunidad que tenemos. Es como cuando en nuestra casa hacemos esa limpieza profunda, ¿no? Y entonces, en esa limpieza profunda, a veces movemos los muebles de nuestra casa, vamos encontrándonos con... Me encanta cuando mi mamá hace limpieza de casa, que voltea todo. O sea, tu mamá y tú no le ayudas. No, yo también. También colabora. Okay. Pero se ponen muy activas, ¿verdad? Que quieren limpiar hasta el último rincón donde entró la pelusa. Y entonces vamos descubriendo, ¿no? En ese ir haciendo limpieza profunda, ¿no? Vamos descubriendo a veces cosas que teníamos ahí guardadas que ni siquiera nos acordábamos
teníamos, de que las teníamos ahí guardadas, ¿no? Y entonces de esas cosas vamos seleccionando aquello que sí todavía me sirve a mí, que no me acordaba que lo tenía y lo voy colocando en un lugar especial para poderlo seguir utilizando, ¿no? A veces descubrimos cosas que decimos, a mí ya no me sirven, pero sí le sirven a mi comadre, a mi amiga, a mi vecina, o bien las puedo donar, ¿no? Porque a alguien más le sirven. Sí. Y a veces descubrimos cosas que decimos, esto ya no me sirve ni a mí ni a nadie, ¿no? Entonces van a la basura. Así es esta nueva oportunidad que tenemos en este nuevo año, es tengo que ir haciendo limpieza, no nada más física, en mi casa, en mi lugar de trabajo, que muchas veces las acciones que hacemos en nuestro exterior, como hacer limpieza de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo, implica ir haciendo una limpieza interior, ¿no? Sí, emocional, que al final del día es la que importa, ¿no? Es un reflejo, ¿no? Muchas veces decimos, comienzo con lo de afuera para ir acomodando lo de dentro, ¿no? Pero sí es importante hacerlo, porque eso me lleva a tener oportunidad de nuevas, de incorporar nuevas acciones a mi vida. ¿Sabes una cosa también, Doris? Yo me imagino, imagínese usted, si tuviera una botellita en donde encontrara todos los perdones que va a regalar este año, ¿cuántos va a empezar ya a utilizar? ¿Y cuántos perdones tiene esa botellita? ¿Qué tan vacía la vamos a dejar en este año? Porque muchas de las veces creemos o queremos que las personas actúen bien y cuando nos hacen algo, pues luego el rencor, la molestia. Entonces, recordar de llenar esa botellita. Si usted lo quiere volver en algo físico, como decías, Doris, para que sea más significativo, pues hágalo, para que se dé cuenta cuántas veces realmente quiere perdonar. Porque a veces nos cerramos a la posibilidad de perdonar a aquellas personas que nos lastiman, a aquellas personas que sin querer dijeron algo y nos hicieron sentir mal y hasta llegar hasta ponernos a llorar a veces, ¿no? Sí, es importante en esa limpieza ir descubriendo, ¿no?, cuáles son esas situaciones o emociones incómodas, que puede ser como el enojo, la tristeza o el miedo, ¿no? Entonces, si yo no reconozco esas emociones, ¿no?, como el enojo, estoy enojado con fulanito y perenganito, y no logro hacer esa limpieza interior, voy a seguir atorado en el enojo, en el miedo, en la tristeza, y entonces no puedo darme la oportunidad de tener mejores emociones y de vivir mi vida más en armonía conmigo misma, conmigo mismo, y también en armonía con los que me rodean, ¿no? Ahora, y parte de eso es precisamente el perdonar a los otros y el perdonarme a veces a mí mismo. Doris, algo muy importante que acabas de mencionar y que lo encuentro especial para preguntarte, estamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos hablando de decidirnos hacer las cosas, de perdonar, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando no vivimos nuestra vida y vivimos la vida de los otros? Ay. Sí. Oye, vengo preparado, ¿verdad? Sí. No, si vengo con las preguntas. ¿Qué pasa, no? Ajá. Digo, porque a veces no nos fijamos en lo de nosotros y andamos en la vida de los demás. ¿Y nosotros? Sí, y muchas veces sucede, luego cuando tenemos reuniones, ¿no?, que a veces nos reunimos a convivir y ¿qué es lo que hacemos? Estar platicando de que fulanito no sé qué, perenganita no sé qué. Sí. Y hay quien dice, yo dejo de ir. O sea, a mí me ha tocado que dice, no, yo dejé de ir a esas reuniones porque realmente se vuelve muy desgastante estar hablando de otras personas y perdernos lo que es la convivencia, el estar aquí y disfrutar de nosotros y compartir de lo mío, ¿no?, de cómo me va, de cómo me siento y que el otro pueda compartir o la otra de su vida, ¿no?, en lugar de estar hablando de otras personas. Es algo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no?, a evitar ese tipo de relaciones que a veces podemos decir se pueden volver tóxicas en nuestra vida, ¿no? Claro. El estar poniendo la mirada en otras personas y dejar de mirarme a mí misma o a mí mismo. Y con frecuencia esto nos sucede a las madres de familia. Sí, el chisme que se junta con todo, cuando hay reunión, empiezan a desmenuzar a las otras personas, como dices tú, oye, debe aquella, pero no se cansa de comer, empiezan luego el chisme, pero sí, y la vi que se compró no sé qué cosa. Espérame, ¿y tú no debes? ¿Tú ya pagaste tus cuentas? O sea, empiezan a comerse vivas. Es importante también poder retomarme a mí misma, sobre todo cuando
cuando las madres de familia ponemos mucho la mirada en nuestros hijos o en nuestro esposo, ¿no? Y luego pasa el tiempo, los hijos comienzan a crecer, comienzan a realizarse en su vida profesional o a realizarse en su vida personal y dicen, ya voy a formalizar mi relación de pareja, me voy a casar. Y hay quien llega a sentirse desolada, ¿no? Triste, triste, sí, porque su vida giró durante muchos años alrededor o bien del esposo o bien de los hijos, ¿no? Y la tendencia es a olvidarnos. Ahora, Doris, por ejemplo, lo ponemos también en la vida de las mamás, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Las mamás, las abuelas, que han vivido la vida de todos porque se sientan bien. Sí. Porque disfruten, porque vivan. Porque, por ejemplo, yo recuerdo algunos casos de los que me platicaba la gente, me decía, lo que pasa es que, fíjate, siempre en diciembre o en Año Nuevo, siempre mi abuela nos cocinaba, sí, nos daba todos regalos desde joven, desde chiquitos. Y disfrutando, dice, ¿no? Y por amor así a así es, disfrutando, otros. Dice, pero ella nunca, llegaba la hora de comer y ella no comía, ajá, porque decía, no, pues ya se me quitó el hambre. Sí. Llegaba la hora de los regalos y ella regalaba y era muy feliz, pero ella no recibía, ¿no? Entonces, desafortunadamente muere la abuela y muere la mamá después y dice, qué triste es que ahora que no los tenemos, no nos damos cuenta cuánto valían y que dieron todo, ¿verdad? Sí. Se esforzaron bastante porque, o sea, la felicidad de ellos fue darle felicidad a los hijos, a los nietos, pero ellos... Sí, sí, y entonces, si tienes razón, hay personas que así aprenden a vivir y así siguen viviendo. Entonces, lo más importante es que todos tenemos la oportunidad de ir aprendiendo a vivir de manera diferente y de ir teniendo ese equilibrio. Es bonito dar, por supuesto, sí, y también es bonito recibir. Ahí está el eslogan, sí. Es bonito dar, pero también recibir. Claro, y entonces tenemos que ir aprendiendo a vivir en ese equilibrio, doy y me da gusto dar, pero también siento que merezco, ¿no? Pues que como no dice, es no, como dice la que... víctima de yo no merezco nada, yo nada así más es. Doy y qué bueno que los demás sean felices. Como dicen, es dar... Sí. Sin esperar algo a cambio, pero pues lógico, cuando lo recibes, sí, se siente bonito, es ¿no? Algo, oye, es algo agradable, tan, ¿no? Tan simple como que a veces, qué bonita, ay, o sea, no aceptas el que te digan, qué bonito, qué bonita, no lo aceptamos, desde algo tan simple. Sí. Recordemos que algo muy importante es buscar la felicidad, sea de la manera que sea, otras personas te dirán que a lo mejor es en una religión, otras personas te dirán que a lo mejor practicando cierto deporte consigues ser feliz, con cierto trabajo. Recordar siempre que nuestra finalidad es ser feliz, para poder compartir con los demás, para poder dar gracias, para poder perdonar. Tenemos que tener esa en nuestro interior esa tranquilidad, ese equilibrio y al final finalmente la felicidad. Que otra de las cosas ahorita que mencionaban la familia, Pato, y que tú ahorita andas estrenando, ¿verdad? Familia nueva. ¿Se me nota? Sí. ¿En las ojeras? Algo muy importante, en separar nuestros propósitos, el propósito de la abuelita, el propósito del papá, el propósito de la mamá, muy importante a lo mejor ponerlo ahí a la vista. Yo les mencionaba ahorita, Doris, que lo colorearan para que tuviera un significado más especial cuando a lo mejor debe de finalizar. Pero, ¿qué nos puedes decir a lo mejor de esos propósitos que deberían de tener en conjunto como familia y separado? Algo importante. Sí, es importante que si no ha establecido un propósito, una meta para este mes de enero, la haga. Ya. Ya, sí, ya. Porque sí, ya estamos a día dos, ¿no? Entonces, sí, es importante, ¿qué meta? ¿Qué quiero lograr en este mes de enero? ¿Sí? ¿Qué quiero lograr para mí, ciertamente, en forma individual? Y tal vez pudiera ser que esta meta, este propósito que tengo para mí, impacte al resto de mi familia, pudiera ser. O a lo mejor puedo vincular, decimos, o sea, como relacionar, ¿no? Esta meta que tengo para mí y qué puedo yo planear, alguna meta personal, pero que tenga relación con el resto de mi familia. Hablando de relaciones, Doris Ramírez, ¿qué tan importante es la relación? Digo, siempre nos dicen, cuiden todo lo que tienen, ¿no? Uh-huh. Agradezcan a Dios todo lo que nos da. Uh-huh. Y si es poquito, es mucho, hay que echarle ganas. Pero yo creo que la palabra amor es bien importante, sí, es clave, pero también hay que cuidar las relaciones y la palabra amor en toda la extensión de la palabra. Sí. O sea, no nada más en una relación de novio, una relación de esposo, sino en todo, ¿no? Sí, el amor, sabemos, es un ingrediente básico en la vida del ser humano, ¿no?
digo, ya he investigado desde hace muchísimos años lo que es el contacto físico, uh-huh. lo que es este, sobre todo para los babies, para los niños pequeños, ¿no? También para los adultos y para los adultos mayores. Bien importante poder este, tocarlos físicamente, abrazarlos, decirle a un adulto mayor, igual que se lo decimos a un niño pequeño, te quiero, te amo, ¿no? El amor es un ingrediente básico en la vida del ser humano y puede ser uno de nuestros propósitos a lo largo de este año, ¿no? Lo típico es en el mes de febrero. Ah, sí, el día del amor sí, y los apachurros. Ah, sí, el día del amor y la amistad. La amistad. Entonces, si usted dice, este, para el mes de enero establezco tal propósito y para el mes de febrero a lo mejor sí. aprender a demostrar el amor, así ¿no? Es. El amor para conmigo misma, para conmigo mismo y también para quienes me rodean. Fíjate, es que importante es esto del tocar, del palpar, del sentir, porque sí. platicábamos de con Jimena, otra de, sí. ¿verdad? Sí, claro, otra del clan de las colegas. Así es, de las colegas. Ajá. Y decía, Pato, dice, yo soy muy... estoy platicando con usted y estoy tocando, ¿no? Sí. Dice, para mí eso es muy importante. De hecho, con la gente que viene a consultar, pues, todo, mira, tranquila, sí, mira, no pasa sí. nada. Porque eso es muy importante. Y me decía algo. Dijo, esto empieza desde niños, ¿eh? Dice, sí. por ejemplo, a tu bebé le pones guantes. Le digo, sí, para que no se rasguñe. Dice, es muy importante que se los quites. Porque el niño al tocar, ajá. al sentir, empieza... A identificar, ¿no? Claro. Y empieza a sentir eso bonito. A generar, eso, reconocer eso, el mundo es, a través de lo que vamos tocando. Qué y a veces qué padre. Esto es malinterpretado. A mí me ha tocado quien, por ejemplo, hay hombres, ¿no? Que están acostumbrados a saludar, a abrazar y de beso. Y hay quien lo malinterpreta. Sí, sí, yo conozco a alguien que no le gusta que ni siquiera así como que ni de beso, ¿no? Sí, pero sí. pues es parte de, hay que ponerlo en ejercicio y no malinterpretar tampoco, aunque si hay algunos que abusan. Ojo, tengan mucha atención a esto. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Por favor, no le cambie, quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Desde hace 5 años, la situación en Coahuila está mejorando. Se han generado más empleos formales que nunca en la historia del estado. Hoy, Coahuila es uno de los estados que capta mayor inversión extranjera directa en México. Si quieres un lugar donde el desayuno buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality Inn Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-78 830646. Ay, Dios mío, pues qué bonito tema el día de hoy. Ojalá que a usted le esté gustando. Puede comunicarse con nosotros y Leslie de la Garza le va a decir cómo pueden comunicarse, de qué forma y en qué medios, ¿no? Adelante. Sí, mira, bueno, tenemos el medio principal que ahorita en estos momentos también nos estamos sintonizando en Recuerdo 96.7. Saludos. Aquellos que van en el automóvil están escuchando nuestra hermosa voz. Hola, bueno, hola. Pues en esta mañana, en Abrazando la Vida, también nos pueden mandar sus mensajitos o nos pueden llamar y compartir con nosotros sus historias al 878-122.
2222 o marcar al teléfono del estudio 78220-2815. Por otra parte, también para aquellos amantes de las redes sociales, tenemos en Facebook, nos pueden encontrar, sintonizarnos ahorita en vivo en Super Channel 12, ¿verdad? Ahora, también hay otros que les encanta más el Twitter, entonces nos pueden encontrar por Super Channel 12. Ok, pues ahí está la forma en que usted puede estar en contacto con nosotros a través de redes sociales. Y recuerden que este programa también en un momento más estará en nuestro canal oficial de YouTube y lo puede compartir. Y está muy padre compartirlo, Doris, porque, pues bueno, son los propósitos. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasitos? El amor, la amistad, la perseverancia, todo esto, ¿no? Doris, me encontré yo investigando ahí sobre el tema algo muy bonito que dice, normalmente todos decimos, si estoy aquí es por algo. Sí. Dios me puso aquí y es por algo. Pero conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta que no nomás nos puso aquí para una cosa. Ah, claro. Nos puso para muchas cosas, ¿no? Entonces es donde va aprendiendo uno y donde se va poniendo más metas y más cosas, ¿no? Como esta de Abrazando la Vida, que no sabíamos que íbamos a estar acá, Leslie. Sí, ya nos quedamos, ¿no? Que fue un reto total ahora que no iba a estar Pedro. Claro. Y sentimos ahí como el, ay, Dios, porque ¿qué voy a hacer? Sabemos que él es la imagen principal de lo que es Abrazando la Vida. Nada más al escuchar, sabemos, lo identificamos rápido con la cueva. Pero pues emocionados también, porque pues es un reto que nos pone este 2017. Claro, es un reto muy grande. Sí, Doris, un nuevo reto. Dentro de las preguntas que yo me encontré acá, dice, debemos de preguntarnos, ¿el que estemos vivo hoy es una prueba positiva de que Dios nos ha destinado para que hagamos algo? Sí. Preguntémonos todos, atención todos, a nosotros mismos cada mañana, ¿qué debo de hacer hoy? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es la misión o el objetivo en mi vida? Dios pone cada fresca mañana en nuestras manos una nueva oportunidad para vivir con un don, para ver qué haremos con este. Claro que sí, todos tenemos, y tienes toda la razón, Pato, a veces decimos, tengo un don. Los seres humanos, y está comprobado, ¿no?, que podemos desarrollarnos en diferentes áreas de la vida, ¿no? Así es. Por ejemplo, hace rato, que a lo mejor los radioescuchas y televidentes no escuchaban aquí a los cantores que están aquí en el estudio, ¿no? Y entonces finalmente, bueno, a lo mejor su don primordial o en el que ahorita se están desarrollando es precisamente en la comunicación, ¿no? Sí. Pero finalmente tienen otros dones. Así somos los seres humanos. Los seres humanos podemos tener como un don a lo mejor en el que tenemos más fortaleza, en el que desarrollamos más, pero eso no quiere decir que no podamos desarrollarnos en otras áreas de la vida, ¿no? Cuando las personas, lo digo por mí, ¿no? Después de años, ¿no? Alrededor de 30 o más años de trabajo, ¿no? Nos jubilamos, hay quien se comienza a preguntar, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Hay quien incluso cae en situaciones de tristeza, desesperación, desolación, a veces hay quien cae en la depresión, porque dice, ¿ahora para qué me levanto? Si antes mi motor era levantarme todos los días para ir a trabajar. Finalmente, tenemos la oportunidad de desarrollarnos en otras áreas de la vida y descubrir que podemos ser buenos para el canto, para el baile, para la pintura, para la yoga. Las artes, ¿no? En general, simplemente, no, es que es simplemente salir a caminar cada mañana, ¿no? Y eso hace que yo pueda disfrutar de lo que es la naturaleza, de respirar, de descubrir que hay otras personas que igual que yo se levantan temprano para ir a caminar, ¿no? De a veces la oportunidad de retomar una alimentación saludable, porque antes que trabajaba no tenía el tiempo para prepararme un desayuno saludable y una comida saludable, sí, rico. Entonces muchas veces hay quien dice, ahora que ya me jubilé siento que realmente estoy disfrutando de la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que simplemente es de mi percepción, de dónde ponga yo la mirada. Si pongo mi mirada en que ya se acabó mi vida laboral y ahora qué voy a hacer, o si pongo mi mirada en ahora tengo la oportunidad de
darme ese tiempo para mí y seguir disfrutando de la vida, aprendiendo siempre nuevas cosas. Porque ¿no? somos, al final del día, somos seres multifuncionales. ¡Claro! Y va a haber cosas, como dices tú, pues a lo mejor no nos sale tan bien, pero bueno, intentarlo, ponernos ese reto de, ok, no me sale tan bien, pero lo puedo mejorar y no tener miedo a cambiar. A veces, como dices tú, ya nos metemos a la idea de que yo soy bueno para esto, yo soy bueno y nada más. No, aprender a generar nuevas cosas. A lo mejor usted no se había dado cuenta y canta muy bonito, sí. A lo mejor no se había dado cuenta y como dices tú, le sale muy bien el postre. Doris, ahorita mencionabas cuando te llega el retiro y dices, ¿y ahora qué? Por ejemplo, sí. A mí me tocó escuchar una historia muy bonita en donde un ingeniero, claro, un señor todo formal, él, todo serio, ya sabe cómo tienen la más o menos el perfil del ingeniero, pues muy serio. Oye, pues que él le dan su retiro y decide empezar a cortar... arbolitos de bonsai. Ah. O sea, se vuelve jardinero y con su retiro se va allá donde crecen estos arbolitos. Entonces, fue todo un cambio para él, totalmente, ¿no? Desde su profesión, pero aprovechó y tuvo otra visión. Finalmente quiere ser feliz, finalmente dijo, ok, a lo mejor ya mi tiempo sirvió bien hasta el momento en el que estuve en la planta, de ahora en adelante me voy a dedicar ya no a la planta, sino a las plantas, ¿verdad? ¡Qué padre! Sí. Hay unas imágenes, muchachos, ahí que tuve una oportunidad. Son unos pensamientos. Okay, pero están muy padres, ojalá se puedan poner, ahí está. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente. La oportunidad. Oye, eso me suena como para las parejas, ¿verdad? Que a lo mejor no sé si se quieren dar una... Ya vas a empezar, Leslie. No, si se quieren dar una segunda oportunidad en este 2017, pero también para aquellos que ya a lo mejor no les fue bien con la pareja en el 2016, pues le queda ahí como anillo al dedo. Pero ¿qué te da a entender esta frase? El que no quiso cuando pudo, no podrá. A ver, el que no quiso cuando pudo... No podrá cuando quiera. La oportunidad, te está diciendo, cuando lo puedas hacer, hazlo. Hazlo, ¿verdad? Sí. O sea, hazlo ya. Me proyecté, dímelo. Sí, no, qué barra. Dímelo. Otra imagen, por favor, muchachos. Mira nada más eso, qué bonito. Léelo, Leslie, por favor. Claro que sí, un nuevo día, una nueva oportunidad para ser feliz. Wow, qué bonito. Sí, mira, pero está señalando ahí el sol precioso, que todavía vamos a tener días soleados. ¿Qué nos pueden decir estas dos frases? No, pues que cada día tenemos la oportunidad, ¿no? de ser felices, de ir aprendiendo a disfrutar. Hace rato me recordé de una frase bonita que se la aprendí precisamente al profe Pedro Vargas, ¿no? Donde él también nos dice, pierde el miedo a hacer el ridículo, ¿no? Que a veces sí. Nos perdemos la oportunidad de ser felices, de hacer cosas que a mí me gustan, de disfrutar por ese miedo que tengo a hacer el ridículo. Y digo, no lo voy a poder hacer, lo hago bien feo, es que fulanito sí lo hace o fulanita lo hace muy bien y yo no. Es precisamente porque a veces el miedo nos limita, ¿no? Para disfrutar de la vida y decir, simplemente somos seres humanos. Haz ¿no? el ridículo, pero hazlo. ¿No? Sí, ¿no? Y que te va a traer buenas memorias. Muchas de las veces en fiestas, ¿cuántos vemos apagados ahí que ni quieren bailar? No me sale el baile. Oye, todos allá. No se baila. Todos allá meneando todo el cuerpecito, desestresándose. Y, sí. ¿Sí o no, Doris? Luego pones, no baila, nomás baila los ojos. Qué aburrido, no. Generar cambios y empezar, ya seas pie izquierdo, bueno, métase a clases. O sea, hay tantas posibilidades de hacer cambios. Aproveche y aprenda a bailar. Ahí con hay clases de baile. Después le platicamos en estos días, ¿verdad? Oye, algo muy importante para cerrar el tema, porque ya casi nos vamos, Doris Ramírez. Sí, gracias. ¿Por qué nos tenemos que preguntar todo esto? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Fíjate la historia. A ver. Porque en ocasiones solemos aferrarnos a un solo fin, a un objetivo que era el que creíamos que estábamos destinados, bajo cierto estilo de vida, ciertos patrones, y cuando la vida da una vuelta y nos encontramos que las cosas se toman muy diferentes a lo que esperábamos, muchos nos complicamos y no queremos aceptar el giro de la vida y ese nuevo objetivo que se nos presenta. Sí, se vuelca todo y ya piensas, no lo aceptas, no, es que no era lo que quería, es que no era lo que yo pensé y ya aquí me quedo y ya no triunfé en la vida. Sí, a veces tenemos como ciertos estándares, ¿no? Incluso socialmente hablando, ¿no? Hay quien dice, no, porque sucedió esta situación dentro de la familia, hablando, por ejemplo, de situaciones donde a veces la familia, por ciertas circunstancias, se viene abajo, la economía, ¿no? Y entonces es un sufrimiento donde se siente como ya no puedo seguir adelante en la vida, me fijo mucho en cómo los demás
me van a ver de ahora en adelante y entonces eso me genera mucho dolor y mucho sufrimiento. Hace rato hablábamos, ¿no?, de pierda ese miedo a hacer el ridículo. Finalmente quiere decir, fluye en la vida y tome la vida así como la vida le venga dada, ¿no? Finalmente las situaciones de crisis, de dolor, de profunda tristeza son oportunidades de salir mejorado, ¿no? De tener nuevos recursos después de haber superado esa situación. Y es que ahorita que decías de pérdidas, hay personas que tal vez este año perdieron alguna parte de su cuerpo. Puede ser. Algunas claro, ancianitos que tenemos que están en silla de ruedas. Que le mandamos un abrazo y un beso a todos, ¿eh? A todos nuestros viejitos hermosos que a lo mejor no se pueden mover como antes, que les cuesta mucho trabajo andar en la casa, querer recoger, tardan todo el día en tratar de recoger, pero recordemos eso, que a lo mejor en su vida tuvo la oportunidad de andar, de ir, venir, regresar. En estos momentos a lo mejor es más calmadito, pero encontrar, ver hacia adentro, hacia su ser, hacia su interior, qué es lo que ahora puede, en qué sí puede ser útil. Ok, a lo mejor en limpiar la casa, a lo mejor en andar ya no, pero en qué sí puede ser útil, a lo mejor en las manualidades, en la comida, en muchas artes, a lo mejor se da ese tiempo de leer. Había una frase también que decía Albert Einstein, ¿verdad? Si no me equivoco. Wow. Ah, compañera. Ay, muy intelectual esta. No, si vemos las habilidades de un pez al trepar un árbol, probablemente nunca, pues no, un pez no va a poder hacer eso, porque no son sus habilidades, pero encuentre usted las suyas, vea en su interior y genere de ahí los propósitos. Si no se dan como usted lo esperaba, que sigan creciendo nuevas ideas, no pasa nada, porque al mismo tiempo quedarnos aferrados a una idea es no crecer, porque a veces la vida se nos presentan unas oportunidades y las dejamos pasar, porque nos aferramos a la idea que nosotros queríamos. Entonces, aprovecha esas oportunidades. ¿Cómo ves, Doris Ramírez, nuestra compañera? Me encanta. ¿Eh? Ciertamente, todos los días, cada día es una nueva oportunidad que tenemos para iniciar de nuevo, ¿no? Así es. A cualquier edad, sin importar, por ejemplo, hace rato que mencionabas los adultos mayores, finalmente tienen una riqueza, ¿no? A mí me encanta cuando platican de sus historias, sí, de lo que les tocó vivir y cómo les tocó vivir, que yo digo, wow, o sea, hay quien, si quisiera, pudiera escribir todas esas anécdotas bonitas, ¿no? Sus vivencias. Sus vivencias, ¿verdad? Las experiencias, ¿no? Que es algo, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho disfrutar, ¿no? Así de cuando es. Hacen las pláticas de cuando eran jóvenes, de cómo era la vida, ¿no? Que últimamente... Las costumbres, sí, que luego ha cambiado radicalmente, ha, ¿no?, cambiado mucho por los millennials, pero bueno... Sí. Doris Ramírez, tenemos que despedir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por este hermoso tema. Yo creo que es nuestro primer programa y nos hemos pasado genial. Hemos aprendido juntos y ojalá que la gente que nos está viendo, pues bueno, también haya notado, ¿verdad?, lo principal y que siga con nosotros. Doris, muchas gracias. Que sí, gracias. Te esperamos el próximo lunes, si Dios quiere. Primero Dios, claro que sí, muchas gracias. Un feliz año nuevo a todos los radioescuchas, los televidentes. Perfecto, vamos al corte comercial, regresamos, por favor. No le cambie, quédese con nosotros. Esto es... ¡Abrazando la vida! ¡Volvemos! La grandeza de Coahuila no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo. Viajemos todos por México. México, vívelo para creerlo. García Boots tiene el regalo perfecto para toda ocasión. Descuentos de 15, 20 y 30% en toda la mercancía. Contamos con las mejores marcas y calidad en botas Cuatro Alba, Montana, Bull Raider y Mezcalero. Ropa Lee y El Patroncito, chalecos y chamarras McAllen. Contamos con todo tipo de piel en cintos y en carteras. Sombreros marca Tucson y Tombstone. Donde más, García Boots, la esquina del vaquero. Coahuila Brilla 2016. El gobierno del estado te invita a nuestra gran pista de hielo. Te esperamos en la macroplaza de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3:30 a 9 de la noche. El acceso a la pista y uso de patines es gratuito. Coahuila, un estado con energía. Nunca alguien como tú se había fijado en mí. Eres lo que estaba buscando. Por ti, dejaría todo. Eres más linda que las otras. ¿Por qué me lastimas? Porque vales mucho dinero.
La trata de personas es un delito que se puede prevenir. Cuídate, ve más allá de las apariencias. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Ya regresamos, señoras y señores, en el último espacio que tenemos de Abrazando la Vida en este primer programa, 2 de enero del 2017. Para nosotros es un placer, ¿no? Y bueno, ya que despedimos a Doris, nosotros seguimos con más. Sí, nosotros seguimos con más y con mensajitos que la gente en este momento nos está viendo. De hecho, especialmente le mandan un saludo a nuestra psicóloga Doris. Dice, buenos días, soy una madre de familia que la maestra Doris atendió a mi hijo Oscar. Saludos. Ah, saludos. A nuestra televidente también tenemos buenos días para todos. Feliz año, soy la maestra Carolina Ríos. Por favor, manden un gran saludo a mi madre que viajó para venir a vernos. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, un abrazo, Doris. Tanto que la quieren a nuestra psicóloga Doris. También tenemos otro mensajito que nos llega. Muy, están muy al pendiente, Pato. Ahorita yo que mencionaba lo del pez. Ajá. Llegan un mensaje que dice, el pez cierra si puede cortar un árbol. Le está viendo el lado bueno y está tomando el chascarrillo del comentario. Ajá. Sí, hombre. Okay. Pero bueno, pues les agradecemos que sigan muy al pendiente de este programa y tenemos una canción. Sí, ahorita no, la canción, no, porque no. Es para despedir, es para despedir. Bueno, muy bien. Por lo pronto, ahorita que nos estén escuchando y nos están viendo, yo les tengo una buena recomendación para ustedes. Sabemos que es inicio de semana y lo tenemos que iniciar con el pie derecho, como lo estamos diciendo ahorita, pero también en las compras, ¿no? De las frutas y verduras y de la carne fresca y demás. Y es nada más y nada menos que El Mirador. Pónganme las imágenes, por favor, muchachos, para que la gente se dé cuenta. Mira, ahí está. De hecho, el fin de semana ya estuvo porque me aventé unas hamburguesas al carbón ayer. ¡Qué rico! Y fui a comprar todo aquí en El Mirador. Así es. Atención, El Mirador en sus diferentes sucursales te invita a que aproveches las ofertas que tiene para apoyar la economía de todos sus clientes. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras frescas. Y en la carnicería, y eso soy testigo 100%, que cuentan con la mejor carne de engorda de toda la región. Somos distribuidores oficiales exclusivos en la zona norte de Coahuila de Carnes Finas San Juan. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar el recibo de luz. Recuerda, El Mirador siempre cerca de ti. ¡Qué padre! ¡Qué rico! Oye, los aguacatitos, mira la carne. Ya, yo siempre hago comida y se me antoja. Te voy a presumir lo que compré ayer. Mira, fui a comprar pan para hamburguesa. Ajá. Compré queso asadero, compré carne molida de primera, compré tocino. Entonces preparé la carne con cebollita y demás, y luego la preparé y le puse tocino. La carne la enredé en tocino. ¿En serio? Y luego ya la puse en la... No, le he probado. Y luego aguacatito. No, una del todo lo encontramos aquí. Oye, pues invítanos. En El Mirador. Pues sí, la verdad sí. Mira, sí. Te ahorraste dinero porque fuiste al Mirador para empezar. Uh-huh. Entonces, pues invítanos. No, pues me ahorré mucha lana y como dice ahí, siempre están al tanto del bolsillo de la clase trabajadora y de toda la gente, ¿no? Ahí en El Mirador Villas, en la nueva sucursal, que por cierto, raspé, porque en la compra de 100 pesos llamaste en un raspadito. Okay. Raspé y me gané 50. Fíjate, o 50% menos de mi compra. Ajá, recuperé. No, hombre, qué padre. Yo también voy a ir al Mirador, entonces, pero yo te voy a invitar. Pues, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando? No voy a otra parte. Oye, nos llegó otro mensajito. La gente anda muy activa el día de hoy. Qué bueno. Dice, un saludo para mi tío, el viejo gato. Dice que no quiere decir su nombre, pero para no quemarlo, pero que le manda saludos. Entonces, pues ya sabrá el tío gato, ¿quién será? Tío gato y viejo. Bueno, pues ahí está. Sí. Oye, ya casi nos vamos, pero bueno, para terminar el tema, ahorita que estábamos con Doris, me encontré una canción, Joan Manuel Serrat, que dice, fíjate, le voy a leer un poquito. Ajá. Dice, no consientas que se esfume, asómate y consume. La vida a granel, dice, hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas con el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres. Si puedes, derrócalos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible recuperar. Un ejemplo único, no lo dejes escapar. No lo dejes escapar. Es parte de la canción que está muy bonito, que con eso nos vamos a despedir ahorita. Pero ahorita les damos un aviso, ¿no? Sí, para sí, todavía no nos personas... vamos, tranquila, tranquila. Dije, ahorita nos despedimos. Siento el miedo aquí, hombre, dije, ya me van a poner la canción al baile. No, pero para todas las personas que asisten a la cueva, les voy a recordar que el día martes, hay capacitación en Abrazando la Vida para niños. Es en el grupo matutino de 11 a 1 de la tarde, también en el grupo vespertino de 6 a 8 p.m. Okay. En la cueva de Abrazando la Vida. Tenemos también que es en la calle San Agustín 706, Colonia Juárez, la va a coordinar el profesor, en este caso todavía el profe Pedro Vargas, okay. Ríos, y ya sabe, él siempre dice por ahí, por donde, en la loma, por donde este, huele a hamburguesas. Ahí sí. a la derecha. Pero bueno, señores y señores, ya nos vamos. Ojalá que hoy, en serio, haya aprendido junto con nosotros que nuestra amiga, la psicóloga Doris Ramírez, ojalá haya apuntado los puntos específicos e importantes del tema, y yo creo que mañana regresamos de nueva cuenta en este su programa Abrazando la Vida. Lo dejamos con esta bonita canción y póngale mucha atención y empléelo. ¡Feliz 2017! ¡Gracias! ¡Hasta mañana! Para comenzar.